friends, I must say that though the state of Israel is a bit older than I, nevertheless it's very young state, and for me, every time we sing Hatikva, I can't avoid thinking of what my parents told me, that they used to sing it every Pesach after the Seder night, when they could only dream about the Jewish state. And even in the day of the World War II, we still sang, hoping that one day this dream and vision would turn into reality. We are here celebrating the 64th birthday of the state of Israel, which was born just 3 years after World War II ended. A state that started essentially from zero and has become a remarkable state, which is a power in science, which is a universal power in science, technology, which communicates its scientific achievements and special technology to all the world. And this is not part of my mission here to Mexico. This special minute, special days, I feel very privileged to share it here with you. Because coming to Mexico, knowing that we are now marking the 60 years of friendship and special relationships between our two countries, knowing that Mexico is one of the true allies of the state of Israel. It's a real friend, and I must say that I personally feel it very much in my visit, the warmth, the welcoming, which is definitely a big help and a big assistance in building our country. And especially the special relationship between the Jewish community here and the state of Israel. And by all means, I feel that for me it's very proper to mark this special day here with you. I wish all of us many more such circumstances for celebration. I wish the wonderful relationship between Mexico and Israel to continue blooming. I myself promise that I shall do the best within my capacity as Minister of Science and Technology to promote the scientific and technological relationship between our two states. And there is a lot to be done. I thank you all for coming, and I wish all of us very happy holiday, not just the holiday of the birth of the state of Israel, but for the friendships between Mexico and Israel. Thank you very much. Como muy pocas naciones en el mundo, Israel encarna al mismo tiempo modernidad y tradición, futuro y pasado. Desde su establecimiento, Israel se ha enfrentado con grandes retos, tanto internos como externos. A pesar de la continua situación bélica con sus vecinos, desde las primeras décadas de su existencia, la sociedad israelí ha logrado absorber
comunitarios, religiosos, culturales y sociales que buscan la construcción de la unidad en la diversidad. Es simultáneamente una sociedad creativa, innovadora, competitiva, vanguardista e integrada en el mundo global. Israel es un productor inagotable de ideas y patentes en una amplia gama de sectores. Gracias a la continua inversión durante décadas en investigación y desarrollo, la economía israelí es líder mundial en alta tecnología, biotecnología, medicina, telecomunicaciones, agricultura, etc. El Producto Interno Bruto per cápita en el 2011 fue de $31,500, el cual ubica a Israel alrededor del puesto 23 mundial, mientras que el Índice de Desarrollo Humano de la ONU lo ubica en el puesto número 17. Mirando al futuro, los desafíos que enfrentamos siguen siendo primordiales. En el ámbito interno, tendremos que seguir invirtiendo en educación e investigación, que son los verdaderos motores de crecimiento económico. Así, Israel se mantendrá como uno de los lugares idóneos para que las inversiones sigan fluyendo, ya que en el siglo XXI la competencia entre naciones se ha intensificado y tanto el capital como los trabajadores van donde hay mejores oportunidades. En el ámbito externo nos enfrentamos con un medio ambiente conflictivo e instable, en el que Israel sigue siendo un país democrático y estable. Los acontecimientos del último año, aunque han logrado poner fin al viejo orden en algunos países, es probable que no logren constituir en un futuro próximo un medio ambiente democrático acorde al modelo. En esta realidad tendremos que buscar caminos para retomar un diálogo directo con los palestinos y mantener las relaciones existentes con Egipto y Jordania. Israel sigue siendo una amenaza, dando a sus aspiraciones nucleares y su creciente influencia regional más allá de ello. Es el deber de la comunidad internacional contener estas aspiraciones que están ciertamente ligadas a una ideología extremista. Queridos amigos, damas y caballeros, estoy muy satisfecha de observar los grandes lazos entre Israel y México. Hoy en día, ambos países mantienen una relación fuerte, diversificada y desarrollada. Sostenemos un diálogo en una amplia gama de temas que nos han permitido conocernos y acercarnos más. En casi todos los variados ámbitos de nuestras relaciones, los indicadores muestran crecimiento y avance. El acuerdo de libre comercio entre México e Israel cumple 12 años. Este acuerdo agrega una nueva dimensión a las relaciones bilaterales. Desde la firma del tratado, el comercio bilateral se ha triplicado. México aumentó el 10% su comercio bilateral con Israel en el año 2011, ocupando el lugar número 28 en la lista de países que comercian con Israel. Sus ventas a Israel fueron estables, 26% de estas constituyen transporte y equipos para transporte y 35% equipos eléctricos. Los productos químicos fueron el 26% de las exportaciones israelíes a México, maquinaria y equipos eléctricos de alta tecnología, 42% plásticos y derivados. También en 2011 añadimos la firma de dos importantes acuerdos a otros con
el lobo ganador es esto. Aparecerá en todos los actos y actividades durante este año. La autora del logo es Andrea Garza Padilla de Monterrey. La cultura siempre ha demostrado ser un vínculo fructífero en las relaciones bilaterales, dado que ambos países, México y Israel, poseen ricas trayectorias milenarias que se encuentran en la base de sus identidades nacionales. El reto de la diplomacia contemporánea es continuar con el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento de nuestras relaciones a través del marco de la cooperación y el diálogo mutuo. Estoy convencida que las relaciones entre Israel y México seguirán fortaleciendo y servirán para el mutuo acercamiento de ambos pueblos. Rindemos ahora por el futuro prometedor de nuestros países, por una vida de prosperidad de nuestras sociedades y de paz regional y mundial. Salud, Jai. Yeah.